Hoy vamos a hablar sobre el VIH. El VIH es una infección de transmisión sexual, pero también se puede transmitir a través de contacto con sangre infectada. Puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Los síntomas del VIH varían según cada etapa. Tenemos la infección primaria o VIH agudo. En esta etapa es cuando la persona tuvo contacto con el virus. En esta etapa la persona infectada va a desarrollar la enfermedad y se presenta como una gripe que dura entre 2 a 4 semanas. Esta etapa dura pocas semanas. También la persona puede presentar fiebre, diarrea, dolor de cabeza, dolor muscular, puede presentar ganglios inflamados que están localizados en el cuello, etc. Estos síntomas pueden ser tan leves que la persona no lo va a notar. Luego tenemos la infección clínica latente o también llamado VIH crónico. En esta etapa el VIH está en todo el cuerpo. La mayoría de las personas no presentan síntomas durante mucho tiempo. Esta etapa dura muchos años y si no recibe terapia antirretroviral puede llegar a la etapa de infección por VIH sintomática. Aquí el virus sigue multiplicándose, destruyendo las células del sistema inmunológico, donde la persona puede desarrollar infecciones leves, con signos y síntomas crónicos como diarrea, fatiga y aparecer enfermedades oportunistas. En caso de que la persona no comience a tratar el VIH, puede desarrollar SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No debemos confundir estos dos términos, tanto VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, con SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son dos cosas diferentes. Ojo, no todas las personas que tienen VIH van a desarrollar SIDA. Sígueme en mi canal para que no te pierdas la explicación de qué es el SIDA. El VIH se puede transmitir por contacto sexual, por compartir agujas o contacto directo con la sangre infectada. El VIH lo que hace es atacar los linfocitos TCD4, que la función es de ayudar al cuerpo a combatir las enfermedades. El VIH se convierte en SIDA en 8 a 10 años en personas que no están haciendo terapia antirretroviral. Por eso es importante que la persona que haya tenido contacto sexual o contacto con sangre cree que puede tener VIH, es importante que se haga la prueba para descartar o para comenzar el tratamiento lo antes posible y así evitar que el virus se siga propagando en nuestro cuerpo y que debilite nuestro sistema inmune. Para prevenir el VIH es importante el uso de preservativo en las relaciones sexuales. También existen fármacos que ayudan contra el VIH, que es el PrEP, y también tenemos el PEP. El PEP es para las personas que creen que han estado expuestas al virus. Si no sabes qué es el PEP y el PrEP, aquí hay un video en mi canal. Siempre usar agujas limpias, estériles. Debemos recordar que el VIH no tiene cura, pero sí se puede tratar. La persona con VIH debe comenzar con terapia antirretroviral lo más pronto posible. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Dr. David informa.